Muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Alvarado, director de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este último encuentro en Artifica tu Casa con las universidades chilenas, donde tengo el honor de presentar a una figura que vendrá a coronar una fantástica segunda temporada. Pero primero, como es usual en este programa, queremos enviarle mucha fuerza a las personas que perdieron un ser querido por el COVID-19 y también para las personas que todavía están sufriendo por las consecuencias de la pandemia. Las cifras del último tiempo, por cierto, que han sido alentadoras, pero debemos mantener las medidas de cuidado. Saludamos también a las personas que trabajan en la salud y agradecemos, por cierto, enormemente su trabajo. Y a quienes han sufrido secuelas respiratorias por el COVID-19, queremos recomendarles el programa Respira, Sana y Canta, que les ayudará a respirar mejor mediante técnicas de canto trabajadas en conjunto con el área de la salud. Anoten el sitio y, por favor, recomiéndelo a quien lo necesita. Hoy nos acompaña una musa inspiradora de la magia de los escenarios, que se desliza creativamente por los velos de las artes escénicas, generando una maravillosa unión entre todas aquellas hadas que entran en el círculo encantador de su profundo rigor. Arquitecta de las luces, los movimientos, del canto bello, del vestuario y del embrujo de los misterios de la ópera. Una maestra incansable, llena de luz y emoción que brilla como una estrella en el firmamento. Me refiero a Miriam Singer, perdón, la maestra Miriam Singer, una figura emblemática de nuestra historia de las artes. Es profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, arquitecta de la Universidad de Chile, cantante y directora de ópera. Ha ganado varios premios a la crítica, APES, y el premio de la Academia Chilena de Bellas Artes. En sus producciones de ópera se encarga de la regie, el diseño de escenografía, vestuario e iluminación, y la producción de visuales que acompañan la puesta en escena. Actualmente es directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Entrega toda su sabiduría en el taller de ópera en el Instituto de Música UC. Es, por cierto, un gran Premio Nacional de Artes Musicales 2020. Hoy nos va a deleitar con un género que domina a la perfección, la ópera, el teatro musical. Sin embargo, entrará en un mundo quizás poco difundido: los niños en la ópera y la ópera para niños. Espero que disfruten de una noche encantadora, llena de magia y, por cierto, de pasión. Bienvenida, Miriam. Muy buenas noches, maestro. Muchísimas gracias por esa presentación tan plena de lirismo, la verdad, emocionante. Gracias, gracias por tu cariño. Gracias por acompañarnos en esta última jornada de Artifica tu Casa. Y muchas gracias a nuestro público que nos sigue fielmente con tanto cariño, la verdad es emocionante. Y efectivamente, en esta oportunidad dedicaremos la charla a la experiencia de los niños y la ópera. Hoy no queremos abordar la ópera solo como la maravillosa forma artística que es, sino más bien como una plataforma para impulsar y posibilitar otro método de aprendizaje para los niños, desde la enseñanza básica hasta que terminan su proceso escolar. Y ustedes se preguntarán, por cierto, ¿por qué elegí este punto de vista para referirme a un género artístico que ha ocupado casi la totalidad de mi vida creativa y que presenta tantas facetas artísticas como estrellas hay en el cielo? Yo supongo que tiene que ver con los ciclos de la vida y cómo ésta nos va ofreciendo nuevos desafíos a medida que se van cerrando etapas. Hace más de una década mi preocupación estaba en el canto.
En paralelo, empecé a investigar y a llevar a la escena muchas óperas en diferentes escenarios, porque la ópera se me reveló como un campo infinito de posibilidades para la creación de nuevos mundos. Pero hoy mi preocupación es el futuro, el mundo que yo ya no habitaré, pero el cual tenemos la obligación moral de preparar para las futuras generaciones de creadores. Y quiero recordar lo que plantea Yuval Noah Harari en su libro Sapiens. Y dice que el gran salto en la evolución de los homínidos pertenecientes a nuestra especie se produjo cuando, por efecto del paulatino calentamiento de la Tierra, sobreviene la prolongación de la vida humana. Es decir, las personas ya no mueren a los 25 años. Por lo tanto, alcanzan a convertirse en abuelos, como yo. Eso permite la convivencia de esa generación con sus nietos. Entonces, mientras los padres hacían labores de caza y recolección de alimentos, los abuelos tenían la responsabilidad de cuidar las nuevas criaturas y generar un tiempo para la transmisión del conocimiento acumulado a los más jóvenes. De manera que siendo yo una abuela plena de energía, creo que es mi obligación pensar en la manera en que la ópera se puede utilizar para producir cambios significativos en el proceso formativo de los niños. Esta charla entonces tiene por objetivo examinar brevemente los antecedentes históricos de la relación entre la música y los niños, y revisar casos, experiencias y metodologías para poner al alcance de los sistemas educativos la posibilidad de utilizar la ópera en la educación. Estamos en Chile a puertas de una nueva era. Se ha instalado en el país la esperanza de equilibrar los sueños de un mundo mejor con las posibilidades reales que tenemos como sociedad para alcanzarlo. Tenemos la confianza de que podemos legar mejor futuro a nuestros hijos y quiero demostrar que a través de la ópera, los niños de todas las edades pueden desarrollar sus habilidades cognitivas y prácticas, además de su inteligencia emocional. Entonces, para comenzar la charla, les invito a ver el video de un proyecto que emprendí hace 15 años junto a mi querido amigo, el director de orquesta Eduardo Brown. Servirá para demostrar que no estoy aquí para sacar un conejo del sombrero cual mago o prestidigitador, sino que hablo desde el conocimiento que me ha dado la experiencia. Veamos. Los niños de Chile cantan la flauta mágica de Mozart. La flauta mágica es la historia maravillosa del amor que siente el príncipe Tamino por la hermosa princesa Pamina, que ha sido raptada de los brazos de su madre. Con la ayuda de una flauta mágica, parte a rescatarla acompañado de Papageno, un cazador de pájaros que trabaja para la reina de la noche. Durante la travesía, el príncipe se da cuenta de que el mundo es distinto de como él lo veía antes de partir y entiende que su verdadera búsqueda será convertirse en un hombre bueno y prudente. Durante el mes de noviembre del 2006, y con el auspicio del Consejo del Fomento de la Música Nacional, se llevó a cabo una iniciativa sin precedentes en la historia musical de nuestro país. Con la dirección de la soprano Miriam Singer, la Ópera de Cámara UC realizó una gira por diferentes colegios de la región metropolitana y la sexta región, llevando a la comunidad una producción de la ópera La Flauta Mágica, que incorporó a los niños en los coros de los colegios como actores cantantes. En esta versión abreviada de la ópera original, se representaron los trozos musicales con regí, escenografía, vestuario y sobretítulos en castellano. La duración del espectáculo es de 1 hora y 20 minutos. Papageno.
Con la dirección musical del maestro Eduardo Brown, los solistas de la Ópera de Cámara UC del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica compartieron el escenario con los niños en la puesta en escena de una ópera plena de fantasía y mensajes de hermandad. El coro de niños del Colegio Los Cipreses de La Miranda fue uno de los grupos que participó en esta inédita experiencia. 3 meses antes de la presentación, los coros de niños comenzaron la preparación musical con sus respectivos directores de coro. Posteriormente, se les instruyó en los movimientos escénicos hasta que, llegado el día de la función, se maquillaron y vistieron para compartir el escenario junto a sus colegas profesionales. Así, los niños, sus familias y la comunidad entera pudieron tener contacto vivo con un arte que de otra manera jamás hubiesen podido acceder. Los niños de Chile cantan La flauta mágica de Mozart. Un proyecto país. Muchas gracias. Hagamos. Lo que acabamos de ver es un grupo de niños teniendo una experiencia vital, única e irrepetible vinculada a la ópera. Entonces vale la pena preguntarse, ¿qué es la ópera? El término ópera, obra en la lengua italiana, es un tipo de producción artística que nació en Florencia en 1598 con la presentación de Dafne de Jacopo Peri y se consolidó en la ciudad de Mantua en 1607 gracias al Orfeo de Claudio Monteverdi. La ópera es, para aquellos que la conocemos, la más grande y opulenta forma de expresión artística que ha existido jamás. Es un crisol formidable que congrega a todas las artes, la música, la literatura, el teatro, la danza, las artes visuales, la arquitectura. Todas trabajan colaborativamente sobre un texto dramático y una partitura. Se torna entonces inevitable pensar que la niñez puede ser nutrida a través del conocimiento y práctica de esta forma artística tan generosa en facetas dables de desarrollar. Revisemos ahora qué significa ser niño. En términos biológicos, un niño es una persona menor de 15 años que no ha llegado a la edad de la pubertad. Desde el punto de vista legal, es un menor de 18 años. Eso depende naturalmente de la legislación de cada país y la edad en que la persona es responsable de sus actos. Socialmente, los límites son mucho más confusos. La diferenciación entre un niño y un adulto varía de acuerdo a las culturas o las épocas de la historia. Por ejemplo, hasta el siglo XIX en Europa, los niños mayores de 7 años eran responsables ante la ley y se les castigaba con azotes o con la horca si se los consideraba merecedores de ese castigo, o bien se les enviaba a prisión con los adultos. La ley de trabajo infantil permitía que los niños mayores de 9 años realizaran labores hasta llegar a 60 horas semanales. Hasta el siglo XVI en Europa los niños eran vistos como adultos incompletos. Las teorías ontológicas del filósofo inglés John Locke marcó un cambio en la actitud hacia los niños al postular que el ser humano nace en un estado de tabula rasa que se va escribiendo a medida que el ser humano crece y se socializa. Esto implica, por lo consiguiente, que es responsabilidad de los padres y de la sociedad proveer las condiciones para que ese niño vaya adquiriendo el conocimiento y las competencias necesarias para insertarse exitosamente en la comunidad. El siglo XIX definió al niño como sujeto artístico. Emergió la literatura infantil, que contemplaba una población objetivo inexistente hasta entonces. Por otra parte, la escolaridad se hizo obligatoria durante ese siglo. Después de 1850, los niños salieron de las fábricas para entrar en las escuelas. No obstante que ese estado de cosas no ha mejorado en muchas partes del mundo, porque aún hay millones de niños entre los 5 y los 14 años de edad que trabajan para proveer a sus familias,
Nosotros tenemos que buscar permanentemente nuevas y mejores herramientas para proporcionarle a los niños del mundo lo mejor de nuestro acervo cultural. Entonces, revisemos ahora cuál ha sido la relación histórica entre la música, el teatro y los niños. Ya a partir de Grecia clásica, los niños recibían educación musical, puesto que el objetivo último de la educación era alcanzar el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Así como los niños aprendían a tocar un instrumento y a cantar, el teatro incorporó la presencia de niños en comedias y tragedias, como se observa en las que nos han llegado hasta hoy. El mismo programa de estudio pasó a formar parte de los fundamentos educacionales en Roma. Y a partir de los 15 años, los niños se educaban en el trivium, geometría, perdón, gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Considerando que Roma imperial tenía cerca de 200 días anuales dedicados al teatro y los juegos, es posible imaginar la tremenda exposición de los niños a la música, la actuación, el canto y el baile. Desde el siglo VI, la Europa cristiana prohibió el teatro musical porque lo consideró una fuente de perversiones paganas. Educó a sus niños en los monasterios y escuelas catedralicias. Y pronto descubrió que dando una orientación estricta hacia la música religiosa, podría trabajar mejor y enseñar mejor y con más facilidad la doctrina cristiana. La Iglesia pronto redescubrió el tratamiento y el tremendo potencial educativo del teatro unido a la música, y por eso adoptó como metodología de adoctrinamiento el drama litúrgico o misterios, representado dentro de las iglesias, en el atrio o en las plazas que le servían de antesala. Veamos un ejemplo que se conserva vivo hasta hoy. Estamos escuchando la voz de un niño puber. Estamos dentro de una iglesia. Hay un niño bajando desde la cúpula de la iglesia. Hay una representación y todos esos niños van a cantar. Gracias, Gina. Gracias. En este misterio o drama litúrgico vemos que los roles protagónicos femeninos son cantados por muchachos de voces blancas. Y esto se debe a que el canto le estaba vedado a las mujeres al interior de la iglesia, exceptuando, por cierto, los conventos de monjas. Pero después de la creación de la ópera en Italia del siglo XVII, se produjo una expansión veloz de las compañías y teatros de ópera en todos los países europeos. Cada uno de ellos desarrolló una versión vernácula que respondía a sus condiciones locales y a sus propios intereses estéticos, políticos y valóricos. Los niños no estuvieron ausentes de los escenarios en ese periodo y hay registro de un buen número de óperas en las que participaron como complemento al espectáculo que realizaban los adultos. A fines del siglo XVII, a raíz de las nuevas ideas impulsadas por los humanistas, se abrieron escuelas para niñas. Una de las óperas más bellas jamás escritas es Dido y Eneas, y fue compuesta por Henry Purcell precisamente para un colegio de niñas en Inglaterra. Es realmente increíble que una obra de tanto refinamiento artístico y que hoy en día es interpretado por las más experimentadas cantantes, haya sido estrenada en el año 1688 por un grupo de muchachas.
El repertorio de óperas que cuentan con la intervención de niños empezó a crecer durante los siglos XIX y XX. Ejemplo de ellos es Carmen de Georges Bizet, El holandés errante de Richard Wagner, La Bohème de Giacomo Puccini, Tosca del mismo autor, Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck, El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, Otra vuelta de tuerca de Benjamin Britten, por mencionar únicamente algunas de las óperas más conocidas por el público y que ya han sido estrenadas en Chile. En el siglo XX, por otro lado, se empezó a dar mayor atención a la educación de los niños. Surgieron grandes e influyentes teóricos de la educación, como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Friedrich Skinner, Howard Gardner y otros, muchos, hasta hoy, que contribuyeron a dar un marco conceptual orientador para el desarrollo de actitudes, herramientas y políticas educacionales. Hoy se conocen varios métodos ideados por teóricos que unieron el aprendizaje y la música. Dalcroze, Kodály, Montessori, el método Suzuki, por solo nombrar algunos. En paralelo, también debemos mencionar un nuevo campo de exploración desarrollado también durante el siglo XX, la pedagogía teatral, que integra el arte del teatro con objetivos pedagógicos, no orientados a la práctica del teatro en sí mismo, sino para dar un impulso a las habilidades verbales y sociales, la expresión de los sentimientos y otras formas de mejoramiento personal y colectivo en la escuela. Entonces, sumando todos estos antecedentes, es posible visualizar cuán interesante puede llegar a ser el género de la ópera para el desarrollo e implementación de objetivos pedagógicos. Existen varias iniciativas en Europa y Estados Unidos que funcionan en forma totalmente independiente o bajo el alero de los organismos vinculados a la educación pública. Una de ellas es LOVA, Organización Española Independiente, cuyo nombre es el acrónimo de la ópera como vehículo de aprendizaje. Otras iniciativas emergieron en Alemania, como la Schulopern, que en Estados Unidos equivale a la School Opera y en Inglaterra a las English School Operas. En otras palabras, es hora de visualizar la ópera como un portentoso vehículo para lograr una educación verdaderamente transformadora y relevante. Examinemos ahora cuatro modalidades que caracterizan el cruce de los niños con este género. La primera es la ópera con niños, es decir, la ópera de adultos que emplea a niños con el objeto de complementar el sentido de la obra dramática. Veamos un famosísimo ejemplo. Gracias, Gina. Muchas gracias. En su búsqueda de un mayor realismo, Bizet vio la necesidad de incorporar en la escena la presencia de los niños, como se aprecia en esta plaza de Sevilla. Y lo que acabamos de ver es una producción que hicimos con el maestro Brown hace 2 años con niños del Colegio Leonardo da Vinci de Las Condes. Una segunda modalidad son los espectáculos de ópera hecha para los niños. En este caso, los adultos se esmeran en llevar a los niños muestras de este género, intentando quebrar la hegemonía de la entretención comercial provista por la televisión, los servicios de streaming o las redes sociales. This is a story about a most unusual day. The day I
in trouble. And Grandma kissed the big bad wolf. And Forest Ranger Dudley lost his pants. And my mom was so... Well, maybe I should begin at the beginning. Once upon a time, there was a little girl... Once upon a time, there was a little girl named Lorella. As I was saying, once upon a time, there was a forest ranger. Escuchamos el área, el inicio del área de Fígaro del Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini. Y este ejemplo se escribió con un texto dramático que tiene su propia línea de desarrollo, la historia de una niña que se llama Little Bread, y se complementa con arias y dúos del repertorio de ópera clásica. Me parece que lo que acabamos de ver es un ejemplo de excelencia por dos razones. El texto dramático es muy bueno y la otra razón es que los cantantes, además de tener muy buenas voces, son excelentes actores y tienen la capacidad de crear una diégesis cerrada y coherente. De hecho, sin necesidad de hablar inglés o de entender, pudimos darnos cuenta de la fuerza que había detrás de ese relato. Nuestra ópera, La Flauta Mágica, también pertenece a esta modalidad. La próxima modalidad, a ella, digamos, pertenecen óperas basadas en cuentos para niños. Y un ejemplo notable de esta ópera es Papelucho, del talentoso compositor chileno Sebastián Errázuriz, que cuenta con una riquísima paleta de melodías y armonías ordenadas para producir una hermosísima partitura. Son óperas escritas para niños, pero interpretadas por voces de adultos. Escuchemos a la talentosa soprano Valentina Paz González en el rol principal. Muchísimas gracias, Gina. Gracias. Y la última modalidad que revisaremos hoy es la ópera para niños cantada por niños. Y me quiero detener en el próximo ejemplo porque es el caso más interesante, conmovedor y creativo desde el punto de vista artístico. Y también es el caso que mayor impacto ha tenido y tuvo en su momento para toda su comunidad. Es, en último término, aquello a lo que quiero apuntar. Thank you.
Gracias, Gina. Lo que acabamos de ver y escuchar es un fragmento de una ópera que tiene un valor histórico y simbólico extraordinario. El compositor Franz Hans Krause la compuso en el año 1938 para un orfanato de niños judíos y cuando los nazis empezaron a llevar a cabo lo que Hitler llamó, la solución final, es decir, el exterminio de toda la población judía del mundo, esta ópera se presentó en 1942 en el campo de concentración de Terezín y permitió que esas personas sometidas a una situación límite tuviesen fuerza para sobreponerse a dolores indescriptibles. Como acabamos de ver en este ejemplo, los niños se están representando a sí mismos. La intervención del mundo de los adultos queda reducida a la creación del texto y la creación y ejecución musical. Pero lo cierto es que son los niños quienes ocupan el escenario cantando y actuando, es decir, configurando un proceso de apropiación de los personajes que convoca a su audiencia por la vía de la identificación con los actores cantantes. En aquel contexto de desesperanza y destrucción, el impacto de esta ópera fue avasallador, más aún si tomamos en cuenta que los niños cantan el siguiente texto: suenen el tambor, hemos triunfado, no nos hemos dejado vencer, no hemos tenido miedo. Un gran ejemplo para nosotros. Llegado el siglo XXI y concentrándonos en la situación de la educación de los niños en Chile y en el mundo, digamos que los resultados de los programas educacionales no siempre son muy halagüeños. Desde todos los sectores se clama por una educación de calidad. Millones de niños atraviesan los 12 años de escolaridad intentando encontrar algún hito significativo que tenga efectos transformadores en sus historias de vida. Pero nadie ha logrado persuadir a la institucionalidad educativa que el mero tiempo en el colegio es un factor tan insuficiente como lo es remitirse a los objetivos cuantificables que imponen los programas de evaluación. De hecho, gran parte del descontento de los millones de personas que se están rebelando en decenas de países tiene que ver con los vacíos dejados por la indiferencia, la inequidad, la injusticia y la falta de amor, cuidado y respeto que las personas sufrieron en la niñez y la adolescencia. El sistema educativo no ofrece experiencias vivas que hagan del paso por la escuela un periodo rico en creatividad, participación, encuentro con el mundo y conocimiento y amor de sí mismos. Existen incontables estudios académicos que demuestran la necesidad de exponer a los niños a experiencias educativas diversas. Y nótese que no hablo de contenidos, sino de experiencias. Porque para que los niños se hagan amigos de asignaturas como las matemáticas y el lenguaje, deben vivir experiencias atractivas de aprendizaje, al igual que sucede con la experiencia musical, espacial, social, metafórica y otras. Para todas ellas se necesita encontrar dispositivos que permitan abordarlas y desarrollarlas en el proceso educativo en forma integrada. El primer video que mostré es precisamente un intento por apuntar en esa dirección. Fuimos innovadores hace 15 años. ¿Qué logramos? El disfrute de la experiencia artística, el desarrollo de la confianza en sí mismo, el sentido de la responsabilidad, el trabajo en equipo y sobre todo logramos que esas personas vivenciaran la noción de comunidad. Todas participaban en la realización de un proyecto compartido. Pero las instituciones educativas y nuestras propias fuerzas no nos acompañaron para seguir adelante con ese proyecto en ese entonces. Hoy quiero levantar la bandera.
en un buen vehículo para desarrollar en los niños inteligencias múltiples, habilidades, competencias, socialización, autoestima y capacidad de disfrute. La ópera no es ni más ni menos que la concentración de múltiples saberes para producir goce artístico. La estructura de una ópera tiene características que pertenecen al contexto dentro del cual se gestó cada obra. Las temáticas, los conflictos, el mensaje político, la visión de mundo que se ponen de manifiesto en una ópera hablan de la agenda que ocupó a los públicos de su tiempo y lugar. Escucharlas o representarlas hoy nos permite encontrar la continuidad entre esos contextos y los nuestros, a la vez que podemos disfrutar la música tan amada que no pierde vigencia porque sus postulados estéticos nos parecen eternos. Hacer ópera hoy con objetivos educacionales, exige un esfuerzo metodológico que se estructure en torno al valor mayor de cultivar en el corazón y en el intelecto de las futuras generaciones el amor y la apreciación por la música de tradición escrita. No existe una metodología única para lograrlo, pero propongo lo siguiente. Imaginemos un proyecto de ópera para la Escuela Básica Nanigüe de San Ramón. Su directora, la señora Nancy Gallardo, es una mujer de espíritu emprendedor, abierta a la innovación y llena de amor a los niños de su escuela. Imaginemos que los niños, guiados por sus profesores de castellano, producen en forma colectiva un cuento, una historia sobre un tema elegido por ellos mismos. Hagamos que alguno de esos niños dramaticen el cuento, es decir, lo lleven a un formato teatral. Llamaremos a un compositor que con mucho talento y comprensión escribe una música apta para que sea interpretada por esos niños. Solicitamos al director musical de la escuela que tome esa partitura y la trabaje durante un semestre con los integrantes del coro y de la orquesta de la escuela. Mientras tanto, otros niños, guiados por sus profesores de artes plásticas y de castellano, diseñarán un espacio teatral para dar el marco escénico a la historia. Y los mismos niños, ayudados por sus familias, irán construyendo materialmente ese espacio y analizarán con sus profesores de biología o física los materiales que están empleando, la madera de los paneles, el fierro de los clavos, el plástico de las pinturas y también revisarán la teoría del color, el fenómeno de la luz. Y otros niños, también con el apoyo de sus familias, gestionarán la recaudación de fondos y con el apoyo de sus profesores de matemáticas calcularán los materiales, los costos y aprenderán a mantener el orden en la contabilidad. Además, imaginemos que desarrollan una carta Gantt y verifican que el algoritmo o secuencia lógica de las actividades se realiza correctamente a lo largo del año y además van chequeando la efectividad de su plan. ¿Qué logramos con eso? Precisamente lo que buscan los sistemas educativos: el desarrollo de las inteligencias múltiples, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el aprendizaje basado en proyectos interdisciplinares muy entretenidos, la adquisición de competencias, etc. Analizando todos esos beneficios desde el modelo de las inteligencias múltiples desarrollado por Howard Gardner, podemos señalar entonces que una ópera detona el desarrollo de una cadena de habilidades que tienen que ver con la musicalidad, el lenguaje, las matemáticas, las ciencias naturales, pero además provee espacios para el desarrollo de las relaciones interpersonales,
Miento del propio cuerpo, la capacidad de vivir la metáfora, desplazando el significado de su propia subjetividad a la de otro, un personaje, y tantas cosas más. Uno se pregunta, ¿por qué no se cultiva este arte con la frecuencia y seriedad que se esperaría? Una posible respuesta es el que el país aún no ha entendido el tremendo potencial de la ópera en el ámbito de la educación. Pero la otra respuesta es que no hemos hecho lo suficiente para que aquello suceda. La consecuencia lógica de esta reflexión es que debemos abrirnos a este género desde la más tierna infancia para equilibrar el consumo cultural que se da con la oferta de los medios de comunicación y las redes, con otras formas centenarias que también pueden aportar en la construcción de las personas integrales que queremos educar. Y ahora quiero citar a la directora del colegio, a la directora del coro, perdón, del Colegio Leonardo da Vinci de Las Condes, Andrea Molina, a quien que ustedes vieron en la ópera Carmen. Y le planteé la siguiente pregunta. ¿Qué efectos ha tenido la participación en una ópera en las historias personales de los niños? Esto después que sus niños hubiesen cantado en Carmen. Dice ella, a los niños les cambió su visión de las artes. Ahora las entienden como un todo y no como disciplinas que compiten entre sí. Por otro lado, les ayudó a vencer sus miedos y a fortalecer su personalidad. Algunos de esos niños y niñas que antes sufrían al hablar en público, cantaron solo o simplemente entablar conversaciones con personas nuevas, son capaces hoy de hacer todo eso y más. Son más independientes y más confiados en sus propias capacidades. La ópera los hizo viajar a otra región, cantar en otro idioma, presentarse en el mismo escenario junto a grandes artistas nacionales y formar parte del elenco de una ópera mundialmente conocida como lo es Carmen. Les abrió un mundo de posibilidades que no sabían que tenían. Y aunque para algunos parezca mentira, los niños que participaron se caracterizan por tener mejores resultados académicos que sus pares. Hemos observado que esto se debe en gran medida a los hábitos y la disciplina que aprendieron en cada experiencia musical. Y concluyo, porque estoy un poco pasada del tiempo. El concepto de niñez que manejamos hoy es un invento de la modernidad. Atender en forma adecuada las necesidades de los niños nos obliga a adoptar una actitud de permanente búsqueda de herramientas para cumplir cabalmente con esa misión. No es fácil, dada la fuerza que opone la ausencia de valores cohesionadores y de modelos válidos para las jóvenes generaciones. El vacío dejado por la pérdida de los símbolos que otrora hacían sentido al constructo social nos exige intervenir en los sistemas educativos de manera creativa e innovadora. En consecuencia, porque la construcción de óperas por niños, para niños, tiene el potencial de convertirse en una de esas soluciones, debemos atrevernos a explorarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por esta valiosa charla donde repasamos también fantásticas obras. Hemos aprendido el valor de la participación de los niños en este género. Y por cierto, que hemos quedado con ganas de continuar escuchándote. A continuación, te invito a que revisemos algunas de las preguntas que han llegado a través del chat. Acá hay una muy interesante que dice lo siguiente. ¿Qué posibilidades reales ve usted de poder implementar un proyecto de esta naturaleza en Chile? La verdad es que yo lo veo posible. Naturalmente se necesita voluntad institucional.
no solo de parte de directores, como es, por ejemplo, el caso de la profesora Nancy Gallardo que yo mencioné, y muchos otros, entre paréntesis, que conozco, el director Cristian Infante del colegio, de un colegio de la comuna de La Pintana, y otros directores más. Se necesita también el apoyo ciertamente del Ministerio de las Culturas, del Ministerio de Educación. Se necesita que crean en esto, porque se exige, se necesitan fondos, sin lugar a duda. Pero creo que al mismo tiempo que se necesitan fondos para implementar, se necesita un estado, una actitud social que permita la innovación, porque esto es innovar, esto es ir más allá de lo que se hace todos los días, y nosotros estamos disponibles para hacerlo, y no solamente yo, o sea, estoy segura que hay muchísimos cantantes, como fui yo, y directores de orquesta, que están, como usted, maestro, que estarían dispuestos a colaborar con estos proyectos y a impulsar esta iniciativa, al igual que hace muchos años atrás se impulsó la iniciativa de las orquestas juveniles, y hoy día hay más de 400 orquestas juveniles e infantiles en el país, o el programa Crecer Cantando, que es bastante, digamos, que corre en una línea paralela a lo que yo estoy proponiendo. De modo que, ¿es posible hacerlo? Por cierto que sí. Se necesita fuerza, empeño, fe, esperanza, actitud, sobre todo, actitud. Así es que si por ahí hay alguien que me escuche y que quiera colaborar con esto, le tengo pega. Que venga para acá. Fantástico. Bueno, a nombre de la Universidad Católica Valparaíso, te ofrecemos la orquesta de cámara para tus proyectos, porque los niños no pueden quedar ausentes, por cierto, de la magia de la ópera. Te voy a hacer otra pregunta que ha ingresado y a mí me parece realmente muy interesante. Dice, ¿qué piensan los padres y madres de los niños acerca de su participación en la ópera, un género que históricamente ha sido para adultos? Mira, voy a buscar, y tengo aquí, porque la profesora Andrea Molina me escribió unas palabras maravillosas, realmente digna de ser citada. Yo le hice la siguiente pregunta: ¿hubo alguna reacción posterior de parte de los padres de los niños que participaron en la ópera? Y ella responde: los padres hasta el día de hoy comentan el antes y después de algunos de los niños en cuanto a personalidad y carácter. La ópera desarrolló en ellos hábitos que antes no tenían. Aprendieron a valorar la disciplina. Aprendieron constancia y tolerancia a la frustración. Son niños que se adaptan mejor a los cambios, y lo hemos observado sobre todo en tiempos de pandemia. Mira qué lindo. Maravilloso. La respuesta a la de hoy día. Bueno, realmente los niños, alguien ya lo dijo hace mucho tiempo, no pueden esperar. Ya ha pasado mucho tiempo y necesitamos darle más espacio a nuestros niños, que por cierto son el futuro, nuestro futuro. Mira, acá ha entrado otra interesante pregunta de Constanza y dice, me gustaría saber más sobre cómo fue la experiencia de montar Brundibar en Chile. Brundibar. Brundibar se montó el año 2011, creo, lo montamos cuando sacamos un fondart, uno de los fondares más grandes que se han entregado para la realización de festivales de ópera universitarios. Y entonces la Universidad de Chile, en ese momento profesor Hans Stein, y ya me voy a acordar, dos profesores, decidieron montar esta ópera con niños de un coro, de un colegio que estaba asociado a la Universidad de Chile. Yo no estuve involucrada directamente en la preparación de Brundibar, porque mi papel era, por supuesto, la dirección general del festival, bueno, concursar, en fin, ganarse los fondos, y después administrar los fondos, porque eran cuantiosos para muchas
muchos espectáculos, se hicieron muchas óperas, se hicieron óperas en La Serena, digamos la Universidad de La Serena, la Chile, la Católica, la USACH, la Universidad de Talca también participó. De manera que esto en particular fue la contribución de la Universidad de Chile. Pero el resultado fue espléndido, de una calidad artística que era emocionante, porque eran niños de todas las edades, ¿no? Prepúberes, había niños pequeñísimos también, y niños púberes, adolescentes, cantando con un nivel de musicalidad, de afinación notable. Entonces yo creo que, y es una ópera nada fácil de interpretar, porque no es necesariamente, es decir, no es 100% tonal, digamos. Entonces los niños tenían que hacer esfuerzos para adaptarse a una escritura con ciertas dificultades. De manera que la verdad es que fue una experiencia formidable. Y para ellos, ¿no? Para los niños, para los profesores. Lo que yo propongo es un trabajo distinto, es un trabajo anual y que no tiene que ver con solamente con un festival, el objetivo de un festival como el que tuvimos en esa oportunidad, sino que un objetivo educacional transversal que comprenda todas las asignaturas y en la medida naturalmente que seamos capaces de utilizar la ópera que se forme para como un proyecto integral, ¿no? Carolina pregunta, ¿existe alguna sistematización, historización de esos procesos educativos que ha citado? Mira, existe literatura de ópera, de niños y de ópera. Existen también varias óperas escritas para niños, no muchas. Yo encontré, buscando en la red, encontré una ópera escrita preciosa en Ecuador, preciosa, y que fue presentada con la Orquesta Sinfónica de Ecuador. Existe también una ópera escrita por René Silva hace unos 3 o 4 años atrás para niños, que se presentó en Panguipulli, que lo hizo dirigido por el maestro Rodolfo Fischer. Y esa ópera combinaba cantantes profesionales en los roles principales, pero había una cantidad enorme de niños cantando y además habían una orquesta de niños. Existe también otra ópera del maestro Jorge Peñagén que hace tiempo que no se ha presentado. Las experiencias son variadas y son orientadas a la función. Yo creo que la metodología que a mí me gustaría impulsar es una metodología que aún no, digamos, yo no he encontrado por lo menos en otra parte, y por eso es que la quiero impulsar, porque creo, tengo fe que eso es un buen método para el aprendizaje por proyectos y que no son exhaustivos, es decir, que las comunidades educativas pueden utilizar de forma regulada y que pueden tener un lindo final. No está hecho aún el sistema, pero espero que si nos sacamos un fondar al que estamos postulando, podamos sistematizarlo y generar material para poder compartir con toda la comunidad. Muchas gracias. Quiero agradecer, por cierto, todos los comentarios que nos han llegado, que son muchísimos, y especialmente los saludos. Para terminar, quiero agradecer la participación de Miriam Singer con esta maravillosa charla en la clausura de Artifica tu Casa. Y por cierto, por la conducción de este espacio durante todos estos meses. Así como también a todo el equipo de la Dirección de Artes y Cultura, que hace que Artifica tu Casa sea posible en su casa. Muchas gracias, maestro. Yo ahora me pongo la capa
¿no? El traje de directora de este programa y quiero agradecerle a todas las personas que nos han seguido, personas que han sido muy fieles en su participación como público y quiero invitar a nuestro equipo, por favor, quiero que ingresen a la pantalla primero nuestro maravilloso intérprete de señas que ha estado aquí siempre y que yo pude aprender a ir un poquito siguiéndolo, siempre lo seguía, pero rigurosamente cada una de sus interpretaciones, talentosísimo como lo veo. Quiero también agradecerle a Catherine y a Gina, que son el equipo técnico que está detrás de esta presentación, con quienes hemos trabajado en este programa por primera vez y creo que ya vamos a seguir por siempre juntas porque ha funcionado maravillosamente bien. Quiero agradecer y presentar a Yasna Cabrera, una maravillosa colaboradora de esta dirección con la cual atendemos no solamente este programa, obviamente, sino muchos otros. Y por último, quiero agradecer a Daniela Millar, sin cuyo impulso muchas cosas no habrían sucedido en esta dirección. Es una mujer, además de ser tan talentosa en las artes, tiene dedos para el piano en todo lo que significa las tecnologías. Y cuando uno está encaramándose por encima de los 60, no voy a decir cuán lejos de los 60 y cuán cerca de los 70, para mí, el regalo, el talento de Daniela es invaluable. Así que, bueno, felicito calurosamente a Daniela con un abrazo lleno de cariño por Yasna y Daniela, que son mis dos colaboradoras más estrechas. Por cierto, con el mismo cariño, Gina y Elizabeth, y nuestro talentosísimo intérprete de lengua de señas chilena. Y última cosa, así, para que todos sepan, hoy día nació mi tercer nieto. ¡Ah! Soy feliz. Nació sanito y es lindo. Así que estoy muy feliz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.